Así que te vas con los pájaros. Bien, déjame que te hable de los cuervos de Dee. La profecía de Dee es muy clara, pero esos cobardes son unos ventajistas. Reconocen que Dee tenía razón respecto a la llegada de la plaga, pero no respecto a quiénes sobrevivirían. No hay salvación para el mundo. No hay evacuación, ni cura, ni tregua. Solo los que estén preparados sobrevivirán. ¿No es eso lo que te he enseñado? Ya veo que no me escuchas. Vale, pero si decides hacer esto, no cuentes con mi ayuda. Aquí Sondra, de los cuervos de Dee. Me alegro de verte. Vas a tener que abrirte paso hasta la torre. Hemos perdido al francotirador de la zona, como a tantos otros soldados desde que empezó esto. Thank you.
es un 77. Me acuerdo de cuando disparaba a los mosquitos con uno de esos. Rawr!
¡Hora de usar el C4! Thank you.
Pobres pájaros. ¿Sabías que Carlos II cortó las alas a los cuervos de la torre después de la gran plaga? Nunca estuvo tan cerca de admitir que creía en la profecía negra. Bueno, quizá cuando fundó nuestra pequeña organización, por si acaso. Oh.